¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que le responde a los gremios que, bueno, ya han puesto un poco el grito en el cielo por esta decisión y hoy se reúnen en un plenario? Mire, lo primero que hay que tener en claro es que este proyecto de ley que estamos presentando no prohíbe las medidas de acción directa cuando se trata de servicios esenciales, sino que trata de poner racionalidad y de cuidar el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios esenciales. Estamos hablando de servicios como salud, transporte, educación, seguridad, justicia, es decir, de ninguna manera prohíbe que se realicen medidas de fuerza. Lo que estamos tratando es de generar un clima de convivencia que evite situaciones como las que se viven últimamente en Córdoba y en el país. No es lógico que una medida de esta naturaleza, que afecta servicios que tienen que ver con los derechos humanos más elementales, sean tomados de un día para el otro, sin aviso previo, sin ningún tipo de comunicación anterior. Doctor. Que no se prevea mantener el otorgamiento de servicios mínimos. Por ejemplo, un paro de transporte total, tomado de un día para el otro, o de un minuto para el otro, sí, deja en la calle precisamente a los trabajadores, quienes más utilizan los servicios públicos esenciales, son los propios trabajadores, doctor, no gente con posibilidades económicas. Estamos tratando de ponerle racionalidad, de crear mecanismos de convivencia, de que las medidas de acción directa tengan que ser notificadas con 5 días de anticipación. ¿Usted cree que es un disparate pedir que 5 días antes se informe que va a haber medidas de acción directa en los hospitales, en el transporte, en la justicia? Y después se establece un criterio de servicios mínimos que deben ser asegurados aunque se tomen medidas de fuerza. Doctor, sin duda que el debate es interesante y va a dar para varias posturas. La pregunta que le formulo, ¿hay precedentes en otras provincias que hayan legislado esto? No que yo conozca. ¿Y de dónde motivaron ustedes, de dónde traen esta idea? Mire, usted es periodista, usted sabe lo que ocurre en la calle cada vez que pasan situaciones de estas. Sí. La sociedad argentina se ha visto conmovida últimamente por situaciones gravísimas ocasionadas en la irracionalidad de la protesta. Hace pocos días hubo un hecho trágico que ha conmovido a todo el país. Y aquí, en Córdoba, yo he escuchado miles de veces gente que dice, hagan algo, ordenen este tema no puede seguir así, no puede ser que yo viaje 300 kilómetros para hacerme una tomografía computada y llegue y me enteré que ha sido tomada una medida dispuesta esa mañana y yo gasté todo el ahorro de un mes de trabajo para poder venir a hacerme un estudio en Córdoba y llego aquí y me encuentro que no me lo puedo hacer y que tengo que pedir turno de nuevo. Está o claro. Trabajadores que salen a la mañana temprano y que después de toda una jornada de trabajo se encuentran con que no pueden volver a su hogar. Usted sabe las cosas que pasan. ¿De dónde sí hemos sacado esta inquietud? De la sensación de bronca y de impotencia y de desesperación que este tipo de medidas generan. Entonces, lo que estamos tratando y lo que estamos proponiendo es un mecanismo de ponerle racionalidad a las medidas de acción directa cuando afecten servicios esenciales. ¿Y qué piensa el gobernador de esto cuando se lo contó? Tiene que generar un clima de convivencia mínima. ¿Qué pensó el gobernador? ¿Qué le dijo cuando usted le contó el proyecto? Este es un proyecto que tiene iniciativa en el Poder Legislativo. Obviamente al gobernador le hemos comentado del proyecto, pero este es un tema que va a haber que debatirlo en la legislatura y yo estoy seguro que cuando nos podamos sentar con la dirigencia gremial vamos a encontrar formas de llegar a un acuerdo, porque para ellos también es mucho mejor tener una legislación o una norma que regule y que evite que muchas veces genere estas bien situaciones de enfrentamiento entre la gente y las estructuras gremiales, porque cuando se cuenta con un mecanismo que garantice la convivencia, que ponga racionalidad en la protesta, es mejor para todos, absolutamente claro, para todos.